siempre adelante con esa. La Electrificadora de Santander tiene como objeto promover procesos de cambio individual y social que contribuyen a la formación de una mejor sociedad. Eres energía de mis días y en mil momentos felicidad. Eres esa chispa que me inspira a vivir con claridad. Esa, siempre adelante. Esa, siempre adelante. Bienvenidos a una entrega más de Esa es mi gente. Hoy vamos a hablar de la importancia del trabajo social en el departamento y para ello hemos invitado al presidente de la Junta Directiva de la Fundación Estructural, Jorge Cortizos. Don Jorge, gracias por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes muchas gracias por esta invitación para poder compartir con ustedes este espacio, con los ciudadanos de Santander, con los ciudadanos del área metropolitana, de temas de interés realmente social de lo que se desarrolla en esta ciudad, que es tan importante. Para poner en contexto a nuestros televidentes, hablemos del trabajo social y la función que cumple la Fundación Estructural. Primero que todo tengo que comentarles que nosotros venimos trabajando en el norte de la ciudad hace cerca de 40 años con el Club Rotario de Bucaramanga y con algunas otras instituciones que trabajaban en el norte de la ciudad. Y posteriormente decidimos entonces crear una fundación junto con la Cámara de Comercio, el Club Rotario y la constructora Martínez Villalba, con Octavio Martínez Villalba específicamente, y se decidió que lo importante era darle la formación integral a estos muchachos trabajadores del norte de la ciudad. Se tomó la decisión de crear esta institución educativa en la cual atendemos 400 niños desde la primera infancia hasta sacarlos, digamos, bachilleres con doble título, que es el título de bachiller más el título de diseño de artes gráficas. O sea, ellos tienen ya de una vez dos, salen con su capacidad para trabajar y nosotros formamos para el trabajo. Desde que están muchachitos les enseñamos lo que es las capacidades que tienen que tenerse como ser humano para integrarse a su sociedad, a su comunidad para mejorar. Y trabajamos en muchas áreas, tenemos el tema de nutrición, el tema de habilidades, digamos, deportivas, el tema musical, el tema de danzas. Con orgullo podemos decir en la Fundación Estructural que ya tenemos más de 500 graduados, muchachos que ya muchos de ellos han podido formar sus empresas, son empresarios, emprendedores, también muchos de ellos han podido estudiar en la universidad. Tenemos la fortuna de poderlos haber enviado a 17 de ellos a Europa, en intercambio cultural durante un año, lo cual es una experiencia maravillosa para cuando ellos regresan. Hacemos todo un acompañamiento para que estos muchachos tengan un excelente comportamiento, aprendan mucho y traigan ese aprendizaje para su ciudad. Y ahora que usted habla de acompañamiento, vamos a conocer cuál es el impacto positivo que lleva la Electrificadora de Santander en los lugares donde hace presencia en Esa es mi comunidad. Esa, siempre adelante con esa. Todos los meses la factura de energía llega a nuestras casas sin mayores dificultades, pero no sucede lo mismo para algunas zonas rurales. El día 3 de cada mes, un grupo de 7 técnicos inician una travesía con el único fin de que todas las familias puedan tener su factura de energía. Todo inicia en el municipio de San Alberto a las 6 de la mañana. Los técnicos se reúnen, preparan sus equipos y tras una pequeña oración están listos para empezar el primer recorrido que los llevará hasta las orillas del río Lebrija. Acompáñenles en este recorrido por el Magdalena Medio junto con este equipo de trabajadores ESA. Bueno, en este momento vamos a hacer el transbordo en el motor canoa del río Lebrija. Ese es el primer embalse que hacemos en la operación de toma de lectura, reparto de facturación. Entre 20 a 30 minutos se demora el recorrido por el río Lebrija, atravesando el playón entre Bocas del Rosario y San José de Chorros. Aproximadamente son 20 minutos, 25 minutos hasta otro punto donde nos recogerá otro motor canoa. Aquí podemos apreciar pues, la biodiversidad que hay en toda la ciénega.
nosotros nos encontramos en el río Magdalena. El recorrido aproximado que debemos hacer es de 30 minutos y vamos a pasar unos caseríos que se llama Sitio Nuevo, otra vereda que se llama Campo Belén y finalmente llegamos al corregimiento de Villahual. Al ritmo del vallenato, el equipo de trabajo disfruta de los minutos previos al inicio de su trabajo. ¡Coro, coro, se murió tu abuela! ¡Coro, coro, 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 coro! Bueno, en este momento nos encontramos en el corregimiento de Villahual. Vamos a iniciar las labores. Ya estamos abandonando el motor canoa. Nos desplazamos a tomar nuestras actividades. En este momento nos dirigimos a caballo a las veredas de Villahual, zona Platanales. El acceso a ese sector solo es en caballo, debido a las condiciones del terreno. Aproximadamente estamos causando en tiempo más o menos unas 2-3 horas haciendo ese recorrido. De allí inicia su desplazamiento a las diferentes fincas que hacen parte de este corregimiento. ¿Cómo me le va? Bien. Permisito para tomar la lectura al sí, medidor. Sí, sí, sí. Permiso. Uno aquí en el campo, eso es lo mejor que uno tiene, la energía. Usted llega sofocadito, tiene su juguito, como aquí en la finca, que hay de todo un poquito, las frutas, se le hace el juguito a los niños, para uno todo. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida de eso. Y que sigan así, todos, estamos agradecidos, todos, todos. Estamos agradecidos de eso. Contribuye mucho el que un usuario por acá tan lejos tenga el servicio de energía, es algo como que lo llena el ser humano, ¿sí? Porque eso le cambia la vida a ellos, para los niños, la población en general, para esta circunstancia donde ellos se encuentran, es muy duro. Y estar con energía es algo que lo llena realmente, a uno como ser humano. Como más confianza, porque uno recibe la factura aquí mismo en las manos. Vienen ahí, miran la lectura y lo llaman a uno, tantos kilovatios, y aquí en el recibo le llegan a uno los kilovatios, le llega todo. Después de 3 días visitando todas las viviendas de la zona, los técnicos están listos para regresar a San Alberto, esperando que el día 3 del próximo mes puedan regresar y seguir apoyando y contribuyendo a la comunidad. Esa, siempre adelante. ¿Sabías que? A través de un concurso que realizó la electrificadora de Santander por redes, Camilo Ardila ganó un concierto con la agrupación Dos por Delante y Dos por Detrás, participantes del Festivalito Ruitoqueño. Pero, ¿cómo logró ser el ganador de este concurso? Me enteré del concurso por el Twitter oficial de la electrificadora de Santander. Estaban en el proceso del Festivalito Ruitoqueño, que estaban apoyando. Entonces participé en el concurso a través de un Twitter que hice dedicando una serenata a mi familia y por eso fui el gran ganador de este concurso. ¿Y cómo pueden los clientes y usuarios participar en este tipo de actividades? La forma de participar es muy fácil, es solo inscribirse a través de nuestras redes sociales, visitar nuestro portal web www.esa.com.co. Estamos también en Facebook como ESA, arroba Grupo EPM, en Twitter y en Instagram. Pero, ¿qué piensan los asistentes de que ESA organice estos eventos? Felicitar a la electrificadora de Santander por estos espacios tan agradables donde se fortalece la cultura de nuestro departamento y de Colombia. Además, integra a las familias con un grupo musical muy especial y que nos ha alegrado esta tarde. La filial del grupo EPM, con el propósito de fomentar espacios de sano esparcimiento que brinden a sus clientes y usuarios un mejor bienestar, se hace partícipe de actividades que promuevan la cultura y el deporte en Santander. ¿A que esa no te la sabías? ¡Esa! Hace 56 años, la Universidad Industrial de Santander decidió abrir un espacio para que todos sus estudiantes, amantes de la música coral, mostraran sus habilidades e hicieran escuchar a Santander y Colombia en el mundo. La Coral UIS es una de las instituciones
musicales más importantes, más relevantes, más antiguas del oriente colombiano. Fue fundado en 1962 por dos profesores universitarios norteamericanos y luego durante 56 años han transcurrido grandes figuras de la música nacional y local también. Es motivo de orgullo pertenecer a una de las corales más antiguas y una de las mejores del país. Es poder compartir con todas las personas de diferentes carreras. Creo que justamente eso y venir a ensayos con un solo propósito de hacer música coral de calidad es lo que nos une. 38 coristas entre estudiantes y egresados conforman este coro, que se ha convertido en algo más que un hobby para su vida. La coral va más allá de un hobby, va más allá de simplemente un gusto por cantar. Se ha convertido como en ese espacio en el que no solamente yo, sino todos sentimos que podemos ser algo más. El estar en Coro Wiz no es simplemente un pasatiempo, sino es una formación. Para mí, el complemento de Coro Wiz es el hecho de que seamos personas y hacer un grupo cultural excelente. Entre sopranos, contraltos, tenores y bajos, unen sus voces para mostrar en cada escenario lo mejor de sí mismos. Espectacular el hecho de que nosotros vamos a poder llegar a otro continente, que vamos a lograr llevar las cosas que nosotros tenemos como región, como Santander, como Colombia, a otra parte del mundo. Y eso es muy enriquecedor para nosotros como agrupación. Me encantaría que conocieran la pasión con la cual estos muchachos se entregan ante la música, ante esa excusa que nosotros tenemos, como es el canto coral, para poder entregar lo mejor de sí mismos. A través de diferentes espacios culturales como el Festival Coral de Santander, se da a conocer la música coral de la región, resaltando ante Colombia los mejores talentos, porque todos somos Santander. Presidente, la Fundación cuenta con aliados importantes y estratégicos de orden local, nacional, internacional y un trabajo muy importante juega la Electrificadora de Santander para apoyar esta fundación. Ahora que lo menciona, muchas gracias porque afortunadamente tenemos el programa de becas Buena Energía que es dirigido a población del estrato 1 y 2 con calificaciones superiores a 3.5 que estén por encima del cuarto semestre con la Universidad Industrial de Santander. Nosotros en ese programa, con el alianza de la Electrificadora de Santander, acompañamos a estos muchachos en distintas actividades para que puedan, digamos, ir mejorando todo tema de capacidades y de estudio y que se puedan sostener. Pues es un alivio para toda la ciudadanía que existan empresas comprometidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. Aquí están las historias, los proyectos, inversiones e iniciativas que impulsan el desarrollo en la región. Recuerden nuestra cita todos los lunes a las 8:30 de la noche por el Canal TRO. Y en DirecTV por el Canal 148. Los esperamos. Esa es mi gente. Siempre adelante. Continuamos en Esa es mi gente y hoy estamos hablando de la labor social tan importante que cumple la Fundación Estructurar y para ello hemos invitado al presidente de la Junta Directiva de la Fundación para que nos hable acerca de esos 30 años, don Jorge, 30 años en pro de la comunidad, ¿cómo se logra cumplir tanto tiempo? Nosotros llevamos 31 años de trabajo en la comunidad del norte de la ciudad de La Esperanza y la realidad, la importancia es que hemos contado con el apoyo fundamental de la Cámara de Comercio, del Club Rotario y de Comapsa, la socia fundadora Martínez Villalba, y lo más importante, con el apoyo de toda la gente de bien de Bucaramanga. Nosotros tenemos varios programas en los cuales logramos la financiación de recursos para los distintos programas y proyectos que tenemos y trabajamos en alianzas con instituciones también nacionales e internacionales y locales, pero fundamental es el apoyo de la gente santandereana y es la invitación que nosotros siempre hacemos porque las organizaciones sociales necesitamos del apoyo de la gente de bien en que nos colaboren con los recursos porque generamos cantidades de empleo y hacemos unos impactos muy positivos en las comunidades más necesitadas. Y vemos que el compromiso y la responsabilidad son los valores fundamentales para llevar a cabo esta buena labor. Lo invito a usted y a nuestros televidentes para que conozcamos qué nos trae hoy nuestra sección Esa no te la sabes. Esa
Siempre adelante con esa. ¿Sabías que por venta, traspaso o arrendamiento de predios, los datos que aparecen en la factura de energía pueden estar desactualizados, registrando datos que no corresponden a los residentes actuales? Pero, ¿cómo se puede actualizar los datos de la facturación de energía eléctrica? Actualizar los datos de la factura de energía eléctrica es muy fácil. Deben dirigirse a las oficinas de servicio al cliente y allí procederán a realizar los cambios correspondientes. ¿Y qué documentos se deben presentar para hacer los respectivos cambios? Para realizar la actualización de datos es necesario llevar consigo el certificado de libertad y tradición con una fecha de expedición no mayor a 30 días. Asimismo, el número de la factura que se convierte en el número de identidad del cliente y usuario. Pero, ¿de qué sirve mantener los datos actualizados en la factura de energía eléctrica? Mantener los datos actualizados permite que la empresa pueda garantizar una comunicación veraz entre la compañía y sus clientes y usuarios. Esa con el fin de disminuir la probabilidad de fraudes, recibir información veraz de la empresa y mantener comunicación en tiempo real con sus clientes y usuarios, promueve la actualización de datos de la factura de energía eléctrica. ¿A que esa no te la sabías? Esa, siempre adelante. Con el fin de garantizar una mayor confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, ESA invierte en la subestación Buenavista en Barranca Bermeja, una obra que cuenta con la instalación de equipos de nueva tecnología que permitirán mayor control y respuesta ante un evento de emergencia que ocasione fallas. A continuación, te presentamos el top 3 de los beneficios que ha tenido este proyecto. Número 3. Atención eficaz. ESA, en busca de satisfacer las necesidades de sus clientes y usuarios, fortalece el sistema de alta tensión que permite distribuir la energía eléctrica a todo el departamento. Con esta subestación vamos a poder restablecer, digamos que, operaciones de una manera más rápida. Es una subestación totalmente automatizada, la controlamos y la operamos desde nuestro centro de control, un centro de control que está operado las 24 horas del día, los 365 días del año. Número 2. Generación de empleo. Comprometidos con la sostenibilidad de los territorios donde hace presencia, ESA promueve a través de los proyectos del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Regional, STR, la contratación de mano de obra calificada y no calificada propia del municipio de Barranca Bermeja, cumpliendo la normatividad de empleo vigente. Cerca de 20 mil millones de pesos hemos invertido en Buenavista. Hemos generado 142 empleos de personas de la Comuna 7 de Barranca Bermeja que han sido fundamentales para sacar adelante un proyecto tan retador como este. Número 1. Mejor calidad del servicio. En la casilla número 1 se encuentra el beneficio más importante que tiene este proyecto de la subestación Buenavista en Barranca Bermeja. Una subestación que va a permitir distribuir energía eléctrica a cerca de 72 mil usuarios de esta parte de Barranca Bermeja para poder darles un servicio de mejor calidad, más confiable, más seguro. La ejecución de estos proyectos es muestra del compromiso de la filial del Grupo EPM para garantizar la calidad, confiabilidad y crecimiento de la demanda del servicio de energía. ESA, siempre adelante con ESA. Conozca las ofertas comerciales y evite a través de Paga a tu Medida que le hagan suspensiones del servicio de energía por falta de pago. Oh, nos ha gustado esos beneficios que le están ofreciendo a nuestra comunidad, especialmente esos tres beneficios muy importantes como es Paga tu Medida, espectacular, ese es un caso muy visto en la comunidad. Cercanías, es estar uno, la misma palabra lo dice, cerca, empresa, comunidad, comunidad, empresa, que lo podemos entender a la perfección. Cercanía es una oportunidad de integrarnos, de estar más cerca de la familia, la comunidad. El fin de estas actividades es crear un vínculo más cercano con la comunidad. Como su nombre lo indica, Cercanías ayuda a que la comunidad esté más cercana con la empresa. Quiero darle los agradecimientos especialmente a la ESA y en su proyecto Cercanías con la Comunidad por este evento que han traído a nuestro barrio, que es algo que le da alegría a nuestra comunidad. Y vemos que ha tenido mucha acogida. Muchas gracias a la ESA por esta actividad que está haciendo aquí en la Comuna 4 al cumplir sus 127 años. Me parece espectacular ese nuevo programa que tiene de Paga a tu Medida. Es una oportunidad que le da a la comunidad para que se ponga al día con sus recibos.
Lo que más me gustó de la actividad fue que nos reencontramos con nuestros niños. Aquí la pasamos chévere, nos recreamos bastante, jugamos, saltamos, reímos y de todo un poquito. Crear una conciencia de apoyo y de ayuda ante la comunidad. Que no solo sea esa empresa que llega con el recibo mensual a la casa, sino que sea una empresa cercana a la comunidad. ESA, siempre adelante con ESA. La Electrificadora de Santander trabaja diariamente para fortalecer sus servicios de generación, distribución, transmisión y comercialización para llevar un servicio sostenible y confiable a todos sus clientes. ¿A ustedes cómo les ha ido con el servicio de energía? Excelente. El servicio de la Electrificadora de Santander para nosotros es fundamental y es nosotros trabajamos mucho el tema de alimentación, entonces para los refrigeradores, la cocina, trabajamos todo el tema de formación en diseño y artes gráficas, necesitamos los computadores funcionando, los aires acondicionados funcionando y para el tema de seguridad necesitamos las cámaras de seguridad funcionando, la luz funcionando y la realidad es que nunca tenemos un problema, la realidad es que el servicio en el norte de la ciudad, en La Esperanza 2, ha sido extraordinario. La Electrificadora de Santander conoce la importancia de llevar un buen servicio de energía eléctrica a todos sus clientes y usuarios y por eso evoluciona en mejorar esos procesos de calidad. Lo invito a usted y a nuestros televidentes a hacer una pausa, ya regresamos. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilar Siempre adelante con ESA. Volvemos a nuestro tercer y último bloque, hoy dialogando con el doctor Jorge Cortizos, es presidente de la Junta Directiva de la Fundación Estructurar. Finalmente, doctor, para cerrar esta conversación tan agradable que hemos tenido, ¿qué proyectos se vienen para la Fundación? En este momento estamos iniciando un nuevo proyecto que se llama Aprovechamiento del Tiempo Libre. Son para estos muchachos entre 8 y 16 años en contrajornada. Ellos estudian por la mañana y pueden acudir a nuestra sede por las tardes o viceversa. Si estudian por la tarde, van a nuestra sede por la mañana y ahí hacemos acompañamiento psicosocial, de actividades lúdicas, mejoramiento del entorno familiar y otros temas que son de interés para evitar que estos muchachos que no están en la jornada completa puedan estar con actividades por las tardes o por las mañanas y beneficiamos a toda la comunidad del norte de la ciudad. Esa es la idea. Hemos arrancado con un proyecto de 100 jóvenes, pero podemos ampliarlo a 200, 300, 400. Depende, ahora sí, de los aportes que generosamente hagan las empresas de Bucaramanga y las personas naturales que apoyen los planes padrinos que nosotros mantenemos para fortalecer el sostenimiento de la fundación. Pues esperamos que como esta fundación más personas se unan y se vinculen para apoyar esta bonita causa en pro de todos estos jóvenes y de la comunidad en general para fortalecer la región. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo hago un llamado especial a todos los gobernantes, a todos los senadores, diputados, concejales, empresarios, a que se vinculen a estas actividades con las organizaciones sociales. Y ahora llegó el momento de dar respuesta a las inquietudes de nuestros clientes y usuarios. Pero antes les recordamos que las desconexiones del servicio de energía eléctrica programados previamente por ESA los pueden encontrar a través de www.esa.com.co, a través de nuestras redes sociales y en el periódico Vanguardia Liberal los domingos. Siempre adelante con ESA. Bueno, mi nombre es Jason Flores, trabajo como enfermero de cirugía, vivo en el barrio de Aymar hace aproximadamente 2 años y me parece que el servicio de energía es bueno ya que puede regular la temperatura y no me daña los equipos. Hace poco recibimos el servicio de energía, entonces me ha parecido bueno. Y mi pregunta es, si yo instalo en mi casa un panel solar, ¿cómo hago para vender la energía restante que me queda a la Electrificadora? ¡Esa! Buen día para todos, agradeciéndole el interés que presentan por parte de todos para poder poderle dar algunas explicaciones sobre algunas inquietudes que se presentan en la prestación de nuestro servicio de energía. Para dar respuesta a la inquietud que se presenta referente al tema de las energías renovables no convencionales o a los sistemas de generación,
que hoy tienen la posibilidad a nuestros clientes de instalar en el sistema, me permito informarles que hoy en día ya se da la viabilidad para que esto se dé. A través de la resolución que expidió la CRED, que es la 030 de 2018, lógicamente para poder instalar esos sistemas se deben cumplir con algunas condiciones técnicas, ¿sí?, y algunos trámites administrativos. Llegamos al final de nuestro programa. Recuerden interactuar con nosotros a través de numerales, es mi gente, y seguirnos en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, conoce más acerca del proyecto Buenavista en Barranca Bermeja, una inversión que permitió mejorar la calidad de la energía eléctrica en todo el municipio. Y nuestro invitado especial. El servicio de energía eléctrica es fundamental. Es parte intrínseca de todo proceso constructivo. Con la empresa nos va muy bien, realmente hay que decirlo. La empresa se ha fortalecido en los últimos años como una empresa prestadora de servicios eficiente y competitiva. Esa es mi gente. Este lunes a las 8:30 de la noche por el Canal TRO. Eres energía de mis días y en mil momentos felicidad. Eres esa chispa que me inspira a vivir con claridad.